Obviamente buen resultado, siempre pues la primera vuelta quieres tener cosas positivas, yo creo que ese ha sido el caso, hemos jugado muy ordenados y al final pues no nos hemos metido en demasiados problemas, hemos tenido opciones y hemos podido aprovechar alguna que otra, así que bueno, buen feeling para los siguientes días. Los he jugado bastante bien, pero como te decía antes, ¿no? Los pares 5 del Tour Europeo ya no son los pares 5 del Challenge y siempre tienen cositas escondidas. Y bueno, ese ha sido el caso, ¿no? Que se han jugado bastante bien, pero no lo suficiente como para tener opciones claras. Incluso aquí en el último hoyo, en el 18, he pegado un drive en hierro 2 muy muy buenos, me han botado, me ha ido al agua, luego aprovecho y pata, así que mira, incluso contento de hacer el par. Con opciones de tirar de 2, yo creo que eso es lo que importa y al final pagará dividendos, ¿no? Intentar ponerla en calle y darme esa opción de eagle, si puede ser. Me gusta mucho, es un campo en el que me permite pues pegar con toda soltura y además hay incluso ocasiones que se necesita para hacer algún carry de bunker y eso hacemos cuando es necesario y si no pues bueno, intentar ya tener una bola un pelín más controladita para tener ahí buen spin desde calle y luego los greens son muy divertidos, hay que también estar pensando, que a mí los campos que se tiene que pensar me gustan y nada, un placer poder jugar aquí. La verdad que lo he llevado muy muy bien, otras veces igual me hubiera tirado de los pelos, ¿no? Pero bueno, yo sabía que estaba haciendo las cosas bien, que pronto iban a caer los birdies y seguía haciendo lo mismo, así que no me he alarmado, he seguido jugando bien. En el 11 ha estado muy guay pues poder hacer el birdie y ahí pues ya ha empezado todo un poco a rodar mejor y eso, supongo que me habré dejado alguna opción en el camino, pero bueno, contento con el buen juego.